Sin lugar a dudas, las historias basadas en hechos reales llaman la atención y sobre todo, dan más miedo. Gracias a la tecnología, algunas personas aseguran haber captado presuntamente fantasmas. Tal es el caso de la tienda de Mario, que se hizo viral en redes sociales. Caso de Loan, que puedes encontrar en este canal de Delirium. Es el techo. No sé qué esté pasando, pero sí me siento nervioso. Vamos a ver. Méndez, se abrió la puerta. Se abrió la puerta como la última vez. Déjenme calmo. No hay nada, no hay nada. Se abrió la de abajo. Seguro. Es en esta zona. No sé qué está pasando. Oye, los perros. Definitivamente, los hechos paranormales cada día están más cerca de nosotros. El día de hoy te presento un caso que nos manda mi amigo Eric de Mystery Channel, la horcada de Tláhuac. Pon mucha atención. Buenas noches. Mi nombre es Eduardo Quiroz y yo soy oriundo del estado de Michoacán. Yo llegué aquí a la Ciudad de México hace 7 años para establecerme y en ese transcurso empecé a buscar un lugar para poner un negocio, una tienda de abarrotes. Y así estuve buscando pues varios lugares hasta que un conocido me mandó a la alcaldía Tláhuac en unas unidades, se llaman Unidad de las Bolas, así le dicen, porque ahí su tía estaba vendiendo un departamento y en esas unidades no había ninguna tienda, así que me pareció buena idea. Yo hice trato con la señora. Ella inmediatamente desocupó el departamento y me dio posesión de él. Yo empecé con los preparativos para poner la tienda. Hasta ese momento todo transcurría normal y por la carga de trabajo tuve que buscar empleados para yo poder salir a buscar la mercancía que me hacía falta. Ya busqué 2 empleados, uno para el turno de la mañana y uno para el turno de la tarde, y entraron a trabajar. Todo era normal, así pasaron 4 o 5 meses, todo normal. Y un día en la noche, platicando yo con una clienta, ella me estaba platicando que en esas unidades una muchacha se ahorcó en un árbol y que todas las noches la veían en el árbol en el que se había colgado. Yo soy un poco escéptico de esas cosas. Entonces seguimos platicando de más historias de ese tipo que pasaban en esa misma unidad. Al terminar la plática con ella, ya no había gente que atender y la muchacha que me ayuda me hizo un comentario. Me dijo, oiga, ¿qué cree? Dice que a mí de repente se me caen las cosas. Y yo en tono burlón le dije que era porque no se apuraba a atender al cliente y el cliente enojado le aventaba las cosas. Ella me juró en verdad y yo seguí incrédulo y le dije que eso pasaba porque las cosas no estaban bien acomodadas. Así dejamos la plática y a los pocos días la otra empleada del turno de la tarde me vuelve a insistir. Me dice que ella también le estaban aventando las cosas y yo pensé que entre las dos me querían jugar una broma, pero de igual manera no les hice caso. Así dejamos y pasaron meses, las cosas seguían cayendo, ellas me decían, yo no les tomaba importancia, yo llegué al grado de decir que estaban locas, y llegaron ellas que llegaron al grado de que se acostumbraron a lo que pasaba.
Un día ya en la tarde noche me anda llorando la empleada en turno y me dice que no quería estar ahí, que porque unas tortillinas que el proveedor nos deja ensartadas en un gancho se descolgaron, se salieron del ganchito y se cayeron. Llegué yo y hablé con ella y le hice entender que pues las cosas mal acomodadas y le traté de dar una explicación lógica. Ya la tranquilicé y igual seguimos laborando normalmente y no prestamos atención. Yo seguí ignorando porque a mí jamás me pasaba nada. En el tiempo que yo estaba ahí, jamás me pasaba nada. Las muchachas llegaron al grado de que se acostumbraron tanto que empezaron a dejar las cosas más atrás de los anaqueles y así se las seguían aventando. Pero ellas ya ni me decían porque decían que no les hacía caso. Pasó más tiempo y tomé la decisión de irme de vacaciones. Entonces, para esa situación, yo decido instalar cámaras de seguridad para que yo desde donde estaba podía monitorear que todo marchara en perfecto estado y todo estuviera bien. Y así fue, me fui de vacaciones. A los 2 días de que estaba afuera, a las 4 de la mañana, me empiezan a llegar muchas notificaciones al celular de movimiento en el negocio. Mi primera impresión fue asustarme porque pensé que alguien se había metido a robar. Le hablo rápido a un vecino, le digo que si va a checar por favor. Y él me hace el favor, va y ve que está la puerta cerrada. Entonces yo reviso las cámaras para ver si había alguien dentro y no. Chequé, no se veía nada. Entonces ya igual no tomé importancia. Al segundo día vuelve a pasar lo mismo. A las 3 de la mañana empiezan a llegar muchas alarmas de movimiento. Me vuelvo a meter a checar las cámaras y tampoco veo nada. Todo era en vivo, estoy checando en vivo. No pasa nada. Ese día al amanecer le hablo yo al técnico. Le digo que si me hacía el favor de ir a checarlas, porque todas las noches se disparaban las alertas. Y ya él efectivamente fue, la checó y me asesoró del buen funcionamiento. Me dijo que las cámaras, cuando detectan un movimiento, la foto, toman una foto y así yo puedo checar qué fue lo que pasó y se movió. Que igual él me dio otra explicación lógica, me dijo que luego el aire mueve unos colgantes que ponen de publicidad y que eso detonaba las alarmas. Y él, cuando me acabó de dar la explicación, me meto a la aplicación del celular, de las cámaras en el celular, y empiezo a checar la memoria. Y empecé a ver fotos que había tomado. Y empecé a ver bastantes formas de mujeres que estaban dentro del negocio. La verdad, me espanté mucho. Y yo estoy en un grupo de amigos de la preparatoria. Y les empecé a mandar las fotos, les dije que ellos me dijeran qué veían y que no era solo mi imaginación. Y efectivamente empezaron las opiniones de todos y todos coincidían en lo mismo, que primero se veía una viejita de espaldas, en otra foto se veía muy confusa, unos dicen que es la Santa Muerte, una santera me dijo que era la Virgen a la que yo soy devoto, pero la cara se ve muy aterradora. La tercera foto se ve sobre un espejo y parece una calavera. Y ya las demás fotos se ven claramente como son unas mujeres viendo hacia la cámara. Al tener yo todas esas fotos de evidencia, empecé a buscar ayuda para poder darles luz y que fueran a descansar. Pero empezaron distintas opiniones. Unos me decían que la viejita era la que me cuidaba y que cuidaba ese departamento y que ella era fue muy juguetona en vida, que por esa situación ella tiraba las cosas. Otras personas me decían que sí la tenía que sacar, pero que si la sacaba se podían enojar y podían tomar represiones, y que esas represiones pues ya nos podían empezar a lastimar, tirar cosas, como queriéndonos lastimar. Entonces yo empecé a buscar con miedo qué hacer,
y otra santera me dijo que tapara el espejo porque ese era el portal donde llegaban, porque todas las fotos pasaban frente al espejo, menos la de la viejita. Y empecé a prenderles velador, a hablar con ellos que se fueran a descansar y tapé el espejo. Pero no funcionó, las cosas se siguen cayendo. Yo ahorita en este momento ya no prendo las cámaras, porque ya me aterra a seguir viendo todo lo que aparece. Mi hermana apenas entró a trabajar y ella me dice que le avientan mucho las cosas, que no la quieren. Ella les dice, les habla con groserías, les mienta a su madre, les dice que la dejen trabajar y dice que se calman, pero ya es más constante el caer de las cosas. Y lo más raro es que a mí no me pasa nada, a mí no me tira nada, pero si yo no hubiera visto las fotos, seguiría incrédulo de la situación. Ya otros vecinos del departamento me han dicho que es normal, que es la muchacha que se ahorcó y que ellos también los visitan porque escuchan ruidos en la noche. Pero como ellos no tienen cámaras, pues no pueden ver lo que yo estoy viendo. Y así ha sido el pasar de este tiempo, sigue pasando todo ya con más intensidad. Me han pasado cosas fuera del negocio que no lo quiero asociar con eso, pero yo iba caminando con otro empleado y pasó una figura, una sombra como de una persona, pero su forma era como de humo de cigarro, así como entre azulito y grisáceo, y se vio claramente cómo atravesó. Yo brinco hacia atrás y le digo al muchacho, lo agarro del brazo y él me dice, ¿sí viste qué pasó? Yo no le quise decir qué vi para no sugestionarlo. Le digo, sí, sí vi, ¿tú qué viste? Y él me dice, era como una persona, ¿no? Le digo, ¿qué crees que sí? Entonces, ya ahorita me pasan cosas fuera del negocio, pero no adentro. Pues yo les mando las fotos, las dejo. Ustedes mismos juzguen qué opinan, qué ven. Yo no sé qué hacer. Si busco a alguien y se enoja, yo no quiero perder mi lugar de trabajo y me los vayan a hacer enojar. Entonces ahorita digo, bueno, si todo queda en tirarme las cosas, pues yo los sigo dejando, ¿no? Yo los sigo dejando que ahí se queden. Y pues esto es lo que pasa aquí en la alcaldía de Tláhuac, en mi negocio. Espero que alguien pueda checar y a ver si pueda dar una asesoría de cómo o qué es lo que tenga que hacer. Les agradezco a todos por haberme escuchado y espero sus opiniones. Muchas gracias. Ahora dime tú qué piensas. ¿Crees en la aparición de fantasmas captadas por cámaras de seguridad? Deja tus comentarios al final de este video. Síguenos en redes sociales y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. También te invito a ver más videos del canal Delirium, como fotos reales de fantasmas. También, si quieres aprender inglés o algún otro idioma, te invito a que le des clic a cosmolanguage.com. Y recuerda, estás en Delirium, no te desmayes.